Juárez en este 2 de diciembre del 2015. Agradecemos la presencia de Jorge Astiazarán Orsí, presidente municipal de Tijuana. Asimismo, a Jorge Alberto Álvarez, su procurador de Justicia del Estado. A Genaro de la Torre Quintanar, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana. También se encuentra con nosotros Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública Municipal. Al igual, José Raúl Olvera Sumán, comandante del 28º Batallón de Infantería. En representación del general Gabriel Carrizón, comandante de la segunda zona militar. Y también agradecemos la presencia de Pedro Hernández Hernández, comisario de la Policía Federal. No lo podemos tolerar, no lo podemos aceptar.
el compromiso de los tres órdenes de gobierno es un esfuerzo, coordinarnos más entre nosotros, pero sobre todo tomarnos en cuenta. Es muy fácil encerrarse en una oficina y estar muy tranquilos convencidos de las cifras alegres que nos dicen que vamos bien. Hay que aceptar cuando vamos bien en ciertos temas, pero también hay que aceptar cuando no vamos tan bien y cuando hay muchas cosas. Y eso también depende de ustedes, porque es muy fácil señalar o decir, pero hay que tener el valor cívico de denunciar. Nosotros solamente nos podemos valer de las estadísticas que tiene el Ministerio Público o la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y en base a eso se hablan las estadísticas. Sabemos que hay muchos delitos que no se denuncian. Sabemos que hay temor, porque aún existe corrupción y existe corrupción en las diferentes instancias judiciales. Y lo primero, hay que reconocerlo, es como el caso de las elecciones. Cuando hay una elección, el primer paso es reconocer que se tiene elección. Y en el caso de las corporaciones judiciales, lo tenemos que aceptar. Una vez que lo aceptemos, tenemos que tener una estrategia, y esa estrategia va de la mano con ustedes, los ciudadanos. Hablas tú de vecinos vigilantes. Yo doy el ejemplo que a veces los iguaneses ni siquiera conocemos quién es nuestro vecino. No sabemos si hay una persona de la tercera edad o si está enferma y entramos y salimos y no nos estamos en cuenta. Tenemos que conocer a nuestro vecino. Tenemos que saber si hay un carro raro que no corresponde a nuestra calle, a nuestra colonia, porque después que se comete un delito o un hecho, decimos, ah, sí, vi algo así, y no tengo reporte a la institución. Es cuando de repente hay un incendio y decimos, ¿por qué tardan tanto los bomberos a llegar? O hay un incidente, un atropellamiento, ¿por qué no llega la Cruz Roja? Porque todo el mundo asumimos que alguien habrá hecho ese incendio, pero nadie lo notificó. Entonces yo les pido, les suplico, les insisto, el 066 es para reportar emergencias. En el 066 queda registrado su domicilio y su número telefónico. En el 089, me consta, y aquí está su secretario de Seguridad Pública del Estado, que si no conocen el C4, los invito para que lo conozcan, porque es un lugar realmente impresionante. Ustedes marcan el 089, nadie registra sus llamadas. Hablen, denuncien, reporten, y esa va a ser la mejor forma de atacar ese mal, ese cáncer que está entrañado y vivirnos como sociedad. Pero insisto, si estamos fuertes, si estamos unidos, no nos va a dar. Cuenten con su servidor y el de mi administración, con todo el apoyo, y también reconocer y aceptar nuestros fallos para escuchando su voz también. Muchísimas gracias. A los funcionarios públicos, todo el apoyo para el buen desempeño en sus tareas para mejorar la calidad de vida en sus comunidades. Proyectamos formar 250 comités de seguridad comunitaria por año como meta. Vigilaremos que los dos programas federales con la vigilante del ciudadano participará en la prevención del delito desde la comodidad de su domicilio.